El padre Silvio Miguel Bueno Marín es religioso y sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones. Ha estudiado teología y filosofía, vinculada a la pedagogía en sus más diversas dimensiones prácticas. Ha sido profesor de primaria, secundaria y ha fundado diversas asociaciones de animación sociocultural en varios barrios deprimidos. Ha convivido con adultos en fase de reinserción social y en centros de adolescentes con expedientes de protección o con medidas judiciales. Esto último se llevó a cabo viviendo en el hogar Padre Damián de San Fernando, en dos temporadas de varios años. Ha sido formador y acompañante de los religiosos de su congregación, Sagrados Corazones, durante 14 años en diferentes etapas. 8 años ha sido director pedagógico del Colegio San José de Sevilla, de todos conocidos como los Padres Blancos. En su desarrollo personal y profesional, no ha interrumpido la formación en acompañamiento personal de grupos y corporaciones o de coaching. En colaboración con consultores, ha asesorado a diversas instituciones educativas en España, Estados Unidos e Hispanoamérica. Actualmente es consultor y miembro fundador de Iprende, empresa de asesoramiento personal y desarrollo corporativo. Párroco de la parroquia del Buen Pastor de San Fernando en el barrio de Gallineras. Delegado episcopal de Cáritas de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Y asesor de instituciones educativas, empresas y asociaciones de intervención social. Desde hace 7 años colabora con centros de formación del profesorado de la Junta de Andalucía, formando a profesores y equipos para la prevención del conflicto en el ámbito escolar. Y sin más dilación, le doy la palabra al padre Silvio. Me queda uno más bien que la más y ya se va, ¿no? Después de lo que han dicho. Menos mal que al final salió lo de párroco del Buen Pastor, ¿no? Lo digo también porque están aquí los de mi familia y me iban a pegar, ¿no? Si no aparece. Bueno, desde el Consejo, a través de Carmen, pues me propusieron que pudiéramos adentrarnos un poco en este tema de la liturgia. Un poco, y liturgia no pega, ¿no? La liturgia tiene un montón de detalles, ¿no? Y más, bueno, pues hablando con gente de las hermandades, de las cofradías, un montón de detallitos, ¿no? que habría que ajustar, ¿no? No vamos a entrar en cada uno de los detalles, sino más bien, como pone ahí, en los rudimentos o el significado de la liturgia para nuestra vida. Si otra vez tenemos más tiempo, pues ya hablamos de cosas más concretas, ¿no? Pero vamos a adentrarnos en este tema que puede parecer para alguna gente periférico y, sin embargo, tiene, creo, su importancia en el seguimiento de Jesús, ¿vale? Panorama de hoy. Pues hay gente que no se pregunta por la liturgia ni para nada, ¿vale? Quiero decir, no tiene nada que nos acerque a nosotros, ni por la fe ni por otras cosas. Antiguamente decíamos, bueno, pues la gente se acerca a las comuniones, a las bodas, pero eso está cayendo un montón, ¿no? Es decir, se casa muy poca gente y en la provincia de Cádiz, el último año, el 81% de las bodas fueron civiles. Solo el 19% fueron religiosas. Por tanto, tampoco ya vamos teniendo, digamos, como esa capacidad de atracción tan evidente, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Hay gente que está muy entregada aparentemente a lo litúrgico, pero a veces está muy entregada a cuestiones superficiales. No quiero decirlo peyorativamente. El cuidado, la estética, el tratar con cierto cariño también cómo presentamos los sacramentos, el templo, donde estamos, es muy importante, ¿vale? Pero a veces uno puede tenerlo más como una dimensión que no es precisamente estructural en su seguimiento de Jesús, sino como algo más aparte, ¿no? Como alguno coloquialmente dice, hay gente que está dándole vuelta al candelabro 3 horas, pero no preguntarse por otra serie de cuestiones, ¿no? Pues son otra gente, ¿no? Hay gente cada vez más amplio y ahora mismo más tematizadamente que dice que nosotros somos capullos. ¿Qué hacéis ustedes poniéndose de pie? Ahora te agachas, ahora todo el mundo dice las cosas juntitos, ahora canta una canción. Y somos fácilmente ridiculizables cuando no entras en este ambiente, cuando no hay un cambio de chip que ahora veremos ahí. Técnicamente se llama una ruptura de nivel, dicen los fenomenólogos de lo religioso, ¿no? Que decir, entrar como en otra esfera también, ¿vale? Pero cuidado, porque esto es muy común
y ahora tematizado. O sea, esto no es alguien revenido de la Iglesia y lo que quiere es meterse con nosotros y ya está. Sino que hay una corriente muy fuerte de negación de lo litúrgico. Negación e incluso, no sé por qué, pero combate de lo litúrgico. Hay una gente que conecta, no es un combate así bestial, ¿verdad? Pero por una cuestión que es lo que viene ahí, ¿no? Ridiculizando, gente que ridiculiza la cosa, pero por una cuestión que es gente que no es ridícula. Y que, me parece a mí, aunque yo no comparta ese planteamiento, tiene también una inspiración personal buena. Y es que hoy día hay muchísimo fomento de la espiritualidad individual. Están saliendo, como hongo, muchos de vosotros habláis conmigo por otras cuestiones de coaching, de terapia, de otra serie de cuestiones, ¿no? Salen como hongo gente que necesita más profundidad. Y acuden no a la Iglesia, sino a gente que le habla de la muerte. Pero nosotros somos los especialistas de la muerte y resurrección. A gente para que le hablen del duelo. Pero nosotros sabemos cómo atravesar cañadas oscuras. Hay mucha gente que tiene sed de algo interior. Pero sí es verdad que lo interior, para la gente en Occidente, empieza a ser como lo contrario a lo comunitario. Es más, alguna gente piensa que es más personal porque hace su proceso, porque me trabajo, porque incluso acudo a fuentes espirituales, pero la mayor parte de las veces eso no tiene que ver con una expropiación personal para entregarme a una comunidad o a Dios para una comunidad, sino más bien un esfuerzo psicológico, una terapia individualista. Y por tanto, eso de que yo me siente al lado de una señora que me da igual, o de esta que lleva el moño con no sé qué, o aquel que sé que piensa absolutamente diferente de mí, le parece externo, epidérmico, tonto, y claramente si alguien, digo, alguna gente que no tiene mala intención, si alguien quisiera hacer algo personal y espiritual, por supuesto no se juntaría con otra gente. ¿Vale? Y esta sensibilidad hoy es muy, muy fuerte. Que tiene un peligro, ¿vale? Que en el fondo es lo que combate, es el antibiótico que da la liturgia, ¿vale? Y es que en cristiano yo no soy Dios. La cosa más natural del mundo, cuando uno empieza a creer en Dios radicalmente, es que sé que no soy Dios y por tanto yo no soy el sustento de mi vida. Yo no soy tampoco quien tiene mi origen ni mi significado. Y por tanto, al aceptar que no soy Dios, posibilito que haya algo más grande que yo, incluso que yo no abarco con mi racionalidad absolutamente, es razonable pero que no encorseto yo, y que se llama la presencia de Dios. Digo, esto hoy día es muy complicado. Nuestra sociedad, desde el Renacimiento, trató de ser más personalista, y eso, el término persona es un término de la Trinidad, aunque parece que es de lo humano, ¿no? Pero el término persona procede de la especulación trinitaria de la Edad Media, que desemboca en el Renacimiento, y ser persona es lo contrario de individuo. El individuo tiene su vida conclusa, de los animales también se dicen que son tantos individuos, tanta cabaña con tantos individuos y tal. La ser persona es un ser abierto que no está determinado por sí mismo, se relaciona y eso le da la identidad, y esa relación, sobre todo de origen y significado, es Dios. Hoy hay mucha gente que Dios soy yo de mí. Y a veces porque la vida le ha pegado mucha caña, porque los demás le han pegado mucha caña, o simplemente porque no ha tenido esa educación, porque hoy día pues nos educamos para que yo tengo que salir para adelante, yo tengo que hacer mi camino, tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer mi currículum. Incluso para amar a alguien necesito primero conseguir algunas etapas y entonces seré digno de amar a los demás y de que me amen, porque hasta entonces no me quiero yo. La liturgia siempre es comunitaria. Y por eso hay mucha gente que en principio hablar de esto es raro. Por tanto, aunque este es un tema que en principio lo tocamos, pues no sé, para que la gente de hermandades y todas estas cosas pues tenga un mejor sentido de lo litúrgico, para que no solo estemos atentos a la candelería y otra serie de cosas, en el fondo se convierte en un tema clave en nuestro tiempo y para alguien que pretende de verdad acoger a Dios. Lo vemos un poco más
lo vemos un poco más o profundizamos más en estos rudimentos de liturgia, ¿no? Hablando de, bueno, ¿y esto qué tiene que ver realmente con el seguimiento de Jesús? Mucha gente le pregunta, ¿seguimiento de Jesús? Y te dicen, no, ahora mismo no estoy haciendo voluntariado. O sí, seguimiento de Jesús, uy, yo he hecho una mano en no sé cuánto y tal, pero no te hablan tan directamente de esta cuestión. Una primera cuestión, ¿vale? La persona que descubre a Dios, como hemos dicho, en el fondo de una manera natural, no porque haga una cuestión más fuerte, es que uno comprueba, siente el amor de Dios, que es más grande que yo. Uno de pronto se da cuenta de algo que parece de perogrullo, ¿verdad?, para quien es creyente, pero que Dios siempre estuvo ahí, que Dios me concibió antes de mi razón, me concibió antes de mi mal y de mi bien. Y de pronto uno se ve en la vida cuando descubre a Dios, incluso con todas sus limitaciones, mucha gente lo descubre después de haber metido la pata más que la más, ¿no? Pero uno descubre que Dios le llamó primero a la vida, a que tú seas tú y que Él lleve tu nombre. Pero eso se traduce luego en buscar lo que llamamos vocación. ¿Dónde me quiere tu quillo? Quillo es Dios. Es que los de mi parroquia dicen que digo muchas palabras. ¿Para qué me has hecho tú? ¿Dónde quieres tú que ame? ¿Por quién quieres tú que muera? ¿A quién le voy a dar yo mis arrugas, mi levantarme temprano, mi pelearme o callarme, mi aguantar o reventar? ¿Dónde quieres tú que esté? En el fondo, nadie es creyente. Sabe que hay Dios. Bien. Yo creo que hay algo. Bien. Todo eso. Pero eso a Jesús le importaba poco. Jesús, en un momento dado, deja de hacer milagros, deja de hablar con mucha gente, empieza a hablar solo con unos cuantos, porque lo que le interesa no es que ni que le admiren ni que le admiren, sino que se fundan con él, que le sigan. Cuando uno descubre eso, uno quiere saber, Dios mío, ¿dónde quiere que esté yo? Que en el fondo es, ¿dónde están las heridas y la vida de Dios para ir donde está Él, donde Él va por delante? Y por eso cada uno buscamos nuestras vocaciones. Ahora bien, una vez que uno descubre su lugar en el mundo, o va descubriendo poco a poco, no solo su lugar como estado de vida, sino ¿cómo quieres que haga yo esto? ¿O cómo quieres que me sitúe en el trabajo, en la familia, en los sitios? Uno mantiene su vocación con unos cuatro pilares, ¿vale? Los de mi parroquia van a decir, no es pesado, esto lo ha dicho ya allí. En fin. Uno, la oración. La acción, que podríamos decir, esto que algunos llaman voluntariado, pero no me gusta decir voluntariado, porque alguna gente está planificando su vocación, hace lo que tiene que hacer, pues está más tiempo en casa y menos en la parroquia o en la hermandad, ¿no? La parroquia, la hermandad, no son solo los muros. Es decir, ¿para qué quiero yo a alguien mucho tiempo en los salones de la parroquia si está descuidando el tiempo con su mujer o con su marido? O si no tiene con sus niños. Si un matrimonio se cierra, pues habrá que decirle que yo mete aire. O sea, un amor se sabe que es sano porque da más amor. Pero cuidado, que a veces tenemos un montón de gente aquí que dice, tú no tienes que estar aquí. Nuestra parroquia está en que tú tienes que estar con tu padre, con tu madre, o tienes que estar con tu hermano, que tienes que hacer esto, que en tu trabajo tienes que hacer esta cuestión. No debes ser un tío mediocre en tu trabajo, no deberías ser alguien que pasa desapercibido en tu barrio, ¿vale? Bueno, pues tenemos la oración, tenemos la opción, tenemos la comunidad y tenemos la liturgia. Esos son los pilares que alimentan, sostienen e inspiran también hacia el futuro la vocación. Pero cada uno de estos pilares, ¿vale?, van en conjunción, que si uno modifica, da un prisma, le da un sitio al otro pilar, se alimentan uno a otro, no van independientemente, sino que se nutren de estas cuatro dimensiones y a la misma vez se equilibra. ¿Qué quiero decir? Que si tengo a alguien que me hace mucha oración, y tenemos grupos donde es la oración, es lo que yo siento, es no sé cuánto, pero la subjetividad y el momento aparentemente te hacen muy espiritual, pero te hacen poco cristiano. En cristiano, la tontaina de Jesús se echó encima un grupo que es lo primero, rezo y escojo a estos 12, que tenían WhatsApp, bueno. Pero no anda solo. Ser persona y por eso ser cristiano, no es al revés, es precisamente saberse mediado por la comunidad. Ando con otro. Me puedo pelear con ellos.
le puedo hacer cosas agradables, podemos festejar, puedo discutir, pero lo hago por amor a ellos. Jesús, nada más empezar, se echa encima a tíos variados. Uno que diríamos más independentista hoy, otra gente más localista, una gente que era más espirituosa, otro que era más bruto que un cernero, cada uno a su manera. Si alguien estuviese haciendo solo oración, de manera que mi paz está en mí y en mi intimidad con Dios, pero no contrapesa con la objetividad de los sacramentos, la liturgia, no contrapesa su oración con lo que tu comunidad va diciendo, tu oración puede volverse en algo demoníaco. Siempre la oración es buena y siempre el Espíritu hará algo. Siempre. Pero cuidado, que muchas veces la oración, si no tiene en cuenta la comunidad vital, familiar y tal, pero la comunidad cristiana propiamente, el que te digan algo los demás, tu oración no se vuelve algo bueno. Sin oración no hay cristiano, pero solo con la oración no hay cristiano. ¿Qué es la liturgia y los sacramentos? Lo que contrapesa a la oración. En la oración me meto yo en mi cuerpo, pongo la imagen de mi Virgen o del Señor que yo quiera, la musiquita que me mola, el incienso que va y un pedazo de vela que me regalaron y todo esto. Y lo flipo. Maravilloso. ¿Es necesario eso? Sí. Pero hay un momento donde tienes que dejar a Dios ser Dios. Y entonces irás a una celebración donde este evangelio a mí no me gusta tanto. La oración que dice el cura, yo nunca he rezado sobre eso. Señor, que estos bienes materiales que tú nos das me ayuden a comprender la eternidad de la vida cristiana pasajera y eterna. Por eso, ¿esto qué es? La vida eterna, pues, te está diciendo que hay ahí algo muy importante que mirar. Me siento, como he dicho antes, en un sitio que, si fuera por mí, no solo no me tomaba tapita con esta gente, sino que los mandaba bien lejos. Pero porque estoy en la liturgia, porque la Iglesia no es una democracia y además es excéntrica, quiere decir que el centro no es ponernos de acuerdo. En una asociación nos ponemos de acuerdo y hacemos unos estatutos y ya está, ¿vale? La Iglesia es céntrica, desde arriba te llama a ti, me llama a mí, llama a este que te guste. Y Dios dice, ahí estáis, soy mis hijos. Y eso es objetivamente real. La liturgia, por decirlo así, contrapesa a la oración porque te abre primero a Dios. Primero a Dios. ¿Dios está en todas partes? Sí. Y se manifiesta en la naturaleza y todo esto. Y en tu oración y todo esto. Sí. Pero no por casualidad, no por casualidad, sino de una manera muy, muy pensada, aposta, Cristo en los sacramentos fundamentales de la Eucaristía y del bautismo, pero también los primeros cristianos fueron viendo cómo eso se preparaba para que quedase. Y el contrapeso que hace la liturgia, los sacramentos, es la objetividad de Jesús y de la Iglesia, del Espíritu en la Iglesia, con sus oraciones, con su día. No te preguntan el horario, y de vez en cuando hay para elegir, no te preguntan el horario, no te preguntan quién está al lado, no te preguntan cuál es la lectura. El tiempo de Dios va pasando. Y un día, como ustedes sabéis bien, por la Semana Santa un año te coge con una alegría y todo esto, pero lo que celebramos ahí es verdad. Y otro día me coge más triste que la más, pero celebramos y es verdad. No celebro porque estoy bien, no creo yo la liturgia. Yo paso por la liturgia de Dios, de maneras distintas, y eso me va abriendo al misterio de Dios y también de las personas. Alguien puede ser muy comunitario. Dicen, los protestantes decían en el siglo XIX, y eso inspiró a muchos católicos, como es Jesús sí, pero Iglesia no. A veces tenemos la gente contraria con la comunidad. Iglesia sí, pero Jesús, déjate de tontería. Iglesia sí, el ambientillo que tenemos a otros, las cositas que hacemos en la parroquia, lo bien que nos encontramos y tal, pero a veces Jesús viene como a fastidiarme lo que quiero, o el ambientillo que hay en la hermandad y tal. No. Necesito la comunidad. Sin comunidad no hay cristiano. Sin que te dejes interpelar por Dios a través de su palabra, mediada por la Iglesia, que es una comunidad, pero también por un acompañamiento y un grupo concreto, en el fondo no te dejas hacer por los demás. Eso a los cristianos nos hace lentísimos, pero en Dios. Yo no tengo solo las batallas que a mí me van, sino que las paso por la comunidad. No tengo solo los objetivos que a mí me van, sino que las paso por la comunidad. Por eso la comunidad también contrapesa la oración. Ahora bien,
como yo estoy en comunidad y voy a mis reuniones siempre, pero yo no rezo, no tengo mi relación personal con Dios, yo no tengo mi oración y todo eso, la comunidad va mal. Como ustedes ven, todas las dimensiones son importantes. El darse hacia afuera con la acción, la oración, porque es tu relación personal con Dios, tú no eres cualquiera, no eres uno más, ni en la hermandad, ni en la iglesia, ni en el mundo. Tú tienes un nombre y ese nombre está en el corazón de Dios y tienes tu oración. Y tú tienes una comunidad que me lleva, que para aguantarme a mí, mis hermanos y mis hermanas saben bien lo que hay, y que yo llevo a otra gente. A veces me gustaría a lo mío, pero voy con la familia siempre. A veces he tenido, sobre todo la gente joven en comunidad, que yo, ¿tú has visto esta comunidad? Sí. Y este y no sé cuánto, está muy mal y tal. ¿Y cuál es tu conclusión? Que me voy. Digo, ¿por qué? Tal día, muy bien, muy bien. Muy bien, y se me quedan así mirando, diciendo, ¿tú te vendrás con nosotros? Y digo, no. ¿Por qué? Todo lo que has descrito es lo que hace que yo esté con la comunidad. Porque ando con ellos. Y yo mismo me medio con ellos. Bueno, pues en todo eso, la liturgia, los sacramentos, ¿vale?, ponen la parte objetiva de la fe. Hay mucha gente que no está en la iglesia, pues porque se descuidan, ¿no? Se descuidan y todas estas cosas. Mucha gente dice también, porque tengo trabajo y esto, tiriri. Cuando para ti algo es importante, eso está. Lo demás, si quieres, yo me lo trago para que tú no te encuentres incómodo. De vez en cuando te incomodaré. Tú haces lo que quieres hacer. Y tú te apasionas por lo que te ha cogido con pasión. El resto, vamos jerarquizando un poco. Pero especialmente hay mucha gente que no quiere encontrarse con la liturgia. Porque en la liturgia está siempre, en todos los sacramentos, la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos y te conoce. Y para la gente que empieza muy jovencilla, no, pero a poco que van teniendo los años, ellos saben que se van a encontrar con este texto que hasta en mi juventud me gustaba escucharlo, me parecía bonito, lo ponían en una estampita. Y ahora me voy a tener que encontrar con eso. Y yo no sé si mi corazón es tan cándido, inocente o simplemente bueno. No es que sea malo, pero a veces me da miedo jerarquizar a Dios como si fuese lo primero. Que Dios diga algo sobre mi pareja, por eso hay un matrimonio. Que Dios diga algo en mi vida normal del trabajo y todos los domingos se habla de algo de eso. Y tal. Para el que la ha probado, para el que tiene pareja, si no cuida ya a su pareja, se está tangando de encontrarse con su pareja y de encontrarse consigo mismo. Y en determinado momento, no estar en los sacramentos, los curas nos podemos espabilar, lo podemos hacer mejor. La gente que tiene que hacer el ornato, muy bien, arreglar las cositas, muy bien. ¿Vale? Es decir, habría que tratar esto con mucho cuidado, cada uno en su manera. ¿Vale? Pero en última instancia, quien no se confronta con los sacramentos es que no quiere confrontarse, no llega con tal persona, con tal ánima, no quiere confrontarse con Dios a largo plazo. Hasta que elija el momento, la situación y lo que hay. Por eso la liturgia es tan importante. Por eso es tan importante ver a tu enemigo en misa. Por eso es tan importante estar con tu pareja en misa o con tus hijos. Y con quien me peleo en la hermandad. Y con quien vamos caminando cansando. Significa que haremos lo que sea aquello, pero para mí Dios está por encima de todo, de ti y de mí también. Y eso es lo que pone objetividad a la fe. No es malo, como hemos dicho, que se sea subjetivo. Pero no hay fe sin Dios en sí. No cómo me cae Dios o cuándo quiero yo que Dios entre. ¿Vale? En sí, todo eso de la liturgia, pues son los sacramentos, ¿no? Tiene ese número simbólico del 7, que no nos podemos detener mucho, pero el 7 suele indicar en casi todas las civilizaciones la totalidad de posibilidades dentro de lo humano. Y el 7, no crean ustedes que desde el principio, San Agustín estuvo viendo como 400 y pico de sacramentos, poco a poco con los sínodos, la gente fue viendo a miles de kilómetros qué era lo que todo el mundo celebraba, y mucho más tarde fue cuando se dijo lo de los 7. Pero tenía la idea de, desde el comienzo de tu vida, con el nacimiento, hasta el final de tu vida, todo es sacramento. Todo es presencia real de Dios. Algunas definiciones. Como eran rudimentos y tenemos prisa, no me voy a poner
Es que cuando estaba cogiendo iba a poner esto donde lo he sacado y tal, pero me parece que con el tiempo que tenemos lo que quiero más es evocar algunas cosas, que exactamente dónde está. Si hay oportunidad, pues otra vez hacemos el recorrido a través de la dogmática sobre por qué hacemos una cosa u otra, que no es ninguna tontería, tiene mucha riqueza, pero tendría que explicar mucho. Bueno, para mucha gente y para los antiguos, bueno, dicho esto en latín de otra gente, era así, ¿no? Signo visible que comunica la gracia de Dios. Para nosotros, como veremos en un excursus que haremos ahora, es muy importante lo de visible, lo de material. Es muy importante desde la encarnación y porque es el estilo de Jesús. Meter en lo perecedero y ordinario lo trascendente, eterno y extraordinario. Pero es visible, visible en palabras, visible en gestos, en cosas que hacemos, en objetos que hay ahí, y lo que vehicula es la gracia de Dios, que es lo mismo que decir el amor de Dios, es la presencia de Dios, ¿no? Trento, pero basándose en San Agustín, ¿vale? También lo formula así, ¿no? Acto que hace visible la acción invisible de Dios en nuestra vida, ¿vale? Pero siempre va apareciendo lo visible como transido de, no solo de significado, sino de presencia, y esa presencia real. Como ustedes saben, nuestros hermanos protestantes no creen en los sacramentos. Algunos tienen una valoración más importante del bautismo y de la Eucaristía, pero ellos dicen el ministerio, no sé, la cena y toda esta cuestión. Para ellos, creo que tiene que ver también con la concepción en el fondo luterana de la muerte de Jesús y del pecado, que creo que no eliminan del todo, pero para ellos Dios no puede estar en lo finito. Dios no puede estar en lo material, Dios no puede estar aquí. Puede haber una evocación, puede haber algo como que llega, como que está, pero Él no puede mezclarse así con eso. Sin embargo, para los católicos esto es radicalmente importante y tiene su raíz en el fondo en la encarnación, lo que celebramos en Navidad, ¿no? Lo material es capax Dei, es capaz de Dios, de la presencia de Dios. ¿Vale? Otra gente lo ha determinado como rito encaminado a lograr la participación del hombre en la divinidad, ¿no? O sea, cómo Dios se une a nosotros. Para eso es muy importante, Cristo fue preparando con mucha picardía y con mucha mala idea algunas cuestiones de los sacramentos, porque para nosotros, como estamos viendo en este tiempo de la cincuentena pascual, inmediatamente no es perceptible la presencia de Dios resucitado. Y fue preparando cómo iba a estar, no solo cómo iba a estar, sino por decirlo así, que la presencia de Dios es lo que de verdad está. Nosotros somos los irreales o los increíbles, pero cómo lo de Dios es precisamente lo que siempre está, lo que siempre ha estado, lo que va a quedar. ¿Vale? Este es del Catecismo de la Iglesia Católica. Me voy a dejar aquí el cuello. Kiko, tenemos que arreglar el otro cañón, ¿eh? Los sacramentos son signos sensibles, vuelve a aparecer así, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad, como en la encarnación, o sea, Dios se hace entendible por nosotros, ¿no? Visible para nosotros, ¿vale? Que realizan eficazmente, esta palabra es muy importante, ¿vale? Eficazmente, o sea, está allí la presencia de Dios, ¿vale? La gracia que significa, o sea, hace presente la gracia que significa en virtud de la acción de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Alguna gente dice de vez en cuando, ¿no? Pues algunos amigos míos, ¿no? Por muy sensibilizados con la cuestión social. Pues si este hace una injusticia, pues si este no es cuánto, aquí no hay Eucaristía, no es verdad. Prefiero que digas, si este está maltratando a alguien, si este se está aprovechando de alguien, este es como que comulga y escupe a Dios y lo pisa. Pero no digas que no hay Eucaristía. La Eucaristía no la haces tú, la hace Dios. Me dirás que no hay el ambiente de recepción, que frustra la gracia que hay en ti. Pero para nosotros lo importante, digo porque hay un lenguaje que es muy racional, pero que quizá eso no tiene que ver con la crisis sacramental que hoy podamos tener. Y aquí no hablo de gente que se ha hartado, como decía antes, de darle vuelta al candelabro, sino de gente que tenía una presunción social muy grande, una presunción de trabajo personal, pero no de que Dios estuviese allí objetivamente. Más allá de que a mí me gustase o no lo que Dios me estaba diciendo ahí. ¿Vale? Esos son los sacramentos,
todos también, como digo, desde el comienzo de la existencia con el bautismo hasta la muerte, pero que en el fondo la Iglesia lo que quería decirnos es que en todo momento de la vida Dios está realmente presente en ti. Si tú también quieres, deja que Dios pase por ti. ¿Vale? Naturaleza del símbolo sacramental. Yo todavía estudié Buicó, y en ese tiempo se estudiaba una lingüística que luego me he enterado que era estructuralista, de Ferdinand de Saussure y todo eso, ¿vale? Pero no sé si recordarán ustedes, ¿vale? Había unas señales, concretamente el signo lingüístico, que se decía, a ver si lo explico bien, que el significante, o sea, las palabras que escribo, el sonido que sale, ¿vale?, no es igual que el significado, ¿vale? A esto le llamo mesa, porque la comunidad hispánica se ha puesto de acuerdo, dice que esto. Pero la relación es arbitraria. Arbitraria significa que nos hemos puesto de acuerdo en llamarle a esto mesa y otra gente le llamará table y otra gente no sé cómo le llama, ¿vale? Y convencional, quiere decir, además de que no hay relación entre significante y significado, nos hemos puesto de acuerdo, ¿vale? Bueno, yo esto lo dudaría, pero no es objeto de esta charla, ¿vale? Hay señales que el significante y el significado dan igual, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay otro tipo de señal, ¿vale? Que es el símbolo. El símbolo es justo lo contrario. El significante es el significado. Cuando yo estaba en mis clases, a la mayor parte de los niños y tal, les decía, sacá cosas que tenéis, ¿qué? Cosas que tenéis en la mochila, en la cartera, y si os preguntase a vosotros, que normalmente el mundo cofrade es especialmente simbólico, pues alguien empieza a sacar, te quito esta gomilla, niña, que no sirve para nada. No, esta gomilla, una gomilla roñosa, medio verde, tal. No, porque esta me lo dio la amiga que yo hice hace 5 años, la gomilla no sirve para nada. Yo le digo, te la cambio. No, déjame un momentito, y me lo da como con miedo. Esto es una tontería, lo voy a tirar a la papelera. Y la gente pone una cara como diciendo, ¿qué está haciendo? Pero estoy hablando de una gomilla. ¿Alguno de vosotros tenéis alguna medalla de la hermandad? Que puede que te quieran regalar otra más valiosa y más no sé cuánto, pero esta me la dio no sé quién cuando entró. Y entonces es esta lata, esta gomilla, esta camiseta del primer partido que jugamos juntos, es este medio ticket de tren. ¿Te lo cambio por un ticket de AVE para que te vaya a Madrid? No, ¿cómo que no? Yo soy funcional, tengo ticket de AVE, va ahí, va a volver. No, porque de pronto esa materia lleva el significado. Y es insustituible. Esa es la naturaleza del símbolo. Y el sacramento es más, pero participa de esa naturaleza del símbolo. Vale. Aunque parezca que esto del símbolo es como algo muy especial, hoy día, por psicología, no nos vamos a meter aquí, en el fondo, no es que de vez en cuando tenga un símbolo. Toda nuestra vida es simbólica. A nosotros nos parece lo espontáneo, ¿vale? Y hoy día, para estas cosas del coaching, pues lo que nos parece espontáneo, de pronto tiene significados inconscientes que son peculiares tuyos. En coaching, y alguno hay aquí que estudia conmigo, de todo esto, en el inconsciente, a ti te parecerá una cosa muy tonta, pero tu manera de dormir, tu manera de comer, tu manera de defenderte, por donde tú crees que es el camino más corto para ir a un sitio, resulta que a ti te parece normal. Y por ahí se ve tu personalidad, tus miedos, cuando tú estás tranquilo, cuando estás relajado, cuando no. En el fondo, toda nuestra vida es simbólica, porque hay formas de hablar, de decir, de saludar, de ponerme a empezar a hacer cosas que necesito que me devuelvan identidad mía y de mis antepasados. Lo que hacen los símbolos es que hay una comunidad invisible detrás de mí y está aquí. Al principio creo que es mi abuelo que me regaló esta medalla, o creo que es esta amiga, o creo que fue este primer trabajo que hice cuando fui allí. Pero es como todo un estilo que están aquí presentes. Por eso, esta señal no es como el signo lingüístico, arbitrario y convencional. Aquí el significado, la materia, hace el significado. Por eso alguna gente tiene que decirle que yo, tú ibas siempre a la playita, vete allí. ¿Qué tengo este problema? Vete allí. ¿Y qué? Solo, sin hablar. Vete, encuéntrate a ti. Te van a salir un montón de cosas. Vuelve a tocar esta canción. Es una pamplina canción, pero vuelve a cantar tú esa canción. Y de pronto hay una realidad que nos conmueve mucho más que los datos objetivos que podamos hacer. Como digo, toda la vida está preñada de simbolismo. ¿Vale? Yo siempre cuento que hay gente ciesa que dice, hemos terminado, tío, vámonos para casa, por aquí.
Y va alguien y te dice, vamos a tu casa, sí. A tu casa se va más cerca por aquí. ¿Qué dices? Llevo viviendo yo desde chico, voy por aquí y va muy bien. No, no, y va el mamoncete, perdón, y la pasión, va el mamoncete y te pone el Google y te demuestra que por donde te dice es más corto. Lo que pasa es que yo siempre fui por aquí con mis amigos, yo siempre fui por aquí, solo volvía del cole aquí, entonces solo anda por aquí, no voy ni atento a las calles ni nada, me reencuentro, se está terminando, estoy pensando en mi amigo, el que le he dicho a este, etc., y llego. ¿El camino más corto? Seguro. Pero es el camino que ya te ha llevado a casa antes de llegar, porque estabas en casa. El sacramento participa de la naturaleza del símbolo. Muy importante. Algunas cosas que hacemos, las hacemos, algo que a la gente le da mucho coraje que se explique. Las hacemos, cada vez menos, porque Jesús las hizo así. Ya está. Porque Jesús, o los primeros cristianos, lo hicieron así. ¿Se podía haber hecho otra cosa? Sí. Y si quiere te doy otra gomilla, que no. Se podría haber hecho otra cuestión, tiene más significado hoy día que todo esto. Que muy bien, que no te hablo de significado, te hablo de una persona, te hablo de Cristo. En el sacramento se participa del símbolo, de la materialidad de lo que Jesús hizo. Respetamos que él o que los primeros cristianos hicieran las cosas de determinada manera. Hay cosas que la Iglesia ha descubierto su significado desde el principio y otras que no, que solo mucho más adelante. Por eso seguimos en la comunidad teológica, seguimos pensando. Y aunque la gente piensa que los teólogos están como muy divididos, los que son serios van confluyendo en un montón de cosas comunes, muchísimas, incluso en la cuestión ecuménica. En el sacramento, el significante realiza el significado. No solo es simbólico, sino que al hacer eso, al pronunciar eso, al traer esto, eso hace, produce, así de grosero es el lenguaje, produce la presencia de Dios. Y es algo que respetamos, que violenta a veces nuestra racionalidad y que simplemente dejamos que eso sea así. Yo paso por ahí, pero no cuestiono eso. Quiero decir que yo me trago a Dios, o me lo bebo, y está aquí en mis músculos, en mis dedos. Yo dejo que me moje, me mancha con un aceite, me dicen, esto es tu salvación, que elimina el mal y no está la cuestión. Comprendo que me vea cualquiera y diga, ¿qué hay? Solo dejo que lo que, voy a hablar del Espíritu, que es Dios, a través de materialidad de la Iglesia, con lo precario que es lo material, pero con lo eterno que es Dios, yo paso por ahí. Dejo que me unjan, que me mojen, trago, me pongo en la fila con otra gente y tal. Porque no soy yo quien lo ha puesto. Lo pone Dios. Y no sé por qué lo hizo así. Aprendo de él. No le doy yo el significado a la Eucaristía, al bautismo. Paso por ahí y a lo largo de mi vida voy comprendiendo el significado. Si hay algo que uno debe hacer en la liturgia es dejarse llevar. No solo en la liturgia cristiana, algunos templos griegos y tal, se trataba de que alguna gente pasase entre unas imágenes y tal. Es como decir que la divinidad venga a mí. Hay un momento en que yo no toco eso, sino que viene de Dios, del que lo representa y va sobre mí. En este caso, las palabras que decimos, las liturgias pueden cambiar unas cosas y otras, pero hay palabras que realizan el significado, hay gestos que realizan el significado, lo producen, ¿no? Total, al final, aquí lo material es muy importante. Lo material es muy importante, iba a decir, y esto para ser rudimento es un poco raro, pero ahí hay algo también de Dios que nos habla de la materia, de la teología del cuerpo, de la metafísica del cuerpo. A nosotros nos parece que esto, y mi cuerpo, y mi mente, y mi tiempo, es el fijo, es el, decimos, real. Pero no es verdad. El real, el único real es Dios. Tú eres una epifanía, y vamos a decir, como una manifestación de la vida de Dios. Pero tú también eres, a un determinado nivel, pasajero, a otro determinado nivel, eterno, si te dejas coger por Dios. Por eso, a veces, el sacramento, alguien va, no, he ido una vez a misa, parece como algo especial. Pero
¿Y si el sacramento es lo real? Y lo que yo hago es separarme en dimensión de lo real cuando no estoy en él. Yo no me di la vida. Emané de ella, que es Dios. El sacramento no es lo extraordinario, es lo real, desde la resurrección. El que es raro que exista soy yo, no Jesús, o que Jesús te vive. Sino por qué, y esa es la pregunta de toda vocación. También es la pregunta de toda metafísica, dijo Leibniz, y luego la hizo existencialmente Heidegger. ¿Por qué yo soy yo y más bien no soy nada? Por eso el cristiano, poco a poco, aun teniendo más éxitos o no, aun haciendo muchas cosas o no, pero hay un momento en su vida, a lo mejor son momentos cortitos, no hay que estar todo el día metido en el templo, pero el cristiano quiere dejar que Dios me moje, me unja, que me perdone, que ponga sus manos sobre mí, que me alimente, que tengo un montón de bulla. Yo sé que tú eres materia, hijo mío, pero cómeme, llévame en ti. No hay nada, a mí cada vez me emociona más cuando no tengo que dar la comunión y puedo mirar, la comunión es que me pongo un cerio para no emocionarme, ¿no? Pero en nuestra parroquia nos pasa, o mañana tenemos la unción de enfermos, no, vamos, hacemos una cosa muy simple, pero normalmente me pongo fatal, fatal quiero decir de llorar. ¿Por qué? Porque una persona libremente muestra su vulnerabilidad y le dice a Dios, entra en mis poros, entra en mí, no sé qué soy, no sé qué voy a durar. No sé del todo, aunque llevo toda mi vida buscando por qué me creaste, pero sé tú en mí, que yo pueda ser tú. Y cuando uno hace eso, y por eso hemos dicho antes que la liturgia es un plano fundamental, uno se expropia de sí mismo. Por eso no hay cristiano sin sacramento, es mentira. Habrá religiosos, gente espirituales, gente que se acerca, pero de Cristo no. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo muy tonto, pero como es el más común, está bien. Os iba a poner aquí unas cancioncitas y todo esto sobre la materialidad de las cosas, pero lo dejaremos para otro día. La misa. Jesús, tú no puedes pasar. Abre la hoja de la Biblia y pasa la siguiente, no puedes pasarla sin una comida de Jesús. A lo tonto. Es como si estuviera preparando la procesión de ofrenda desde el comienzo. Hay comida, empieza su vida pública y se va a casa, a la casa de la suegra de Pedro, empiezas a comer con unos, con otros. No puedes pasar. Al principio te cae bien, no, es que el Señor, lo bueno que era, y lo humano que era, y es así, entrar en casa en aquel tiempo era muy importante, era entrar en la intimidad, era bestial, ¿no? Como en los pueblos nuestros antiguos, el niño ese está con tu niña y tal, se hablan. El niño ese está con tu niña y tal, no, entra en casa. Ah, estamos en otra cosa, porque en casa, y en algunas otras casas, al tiempo de Jesús, la gente dormía, comía, hacía otras cosas, y todo estaba allí, a la vez. O sea, cogía el olor de allí. Entrar en casa es, ya sabe lo que tenemos y lo que hay. En las comidas era muy bonito porque uno reservaba el vino que podía aguantar, la fruta que podría aguantar. Invitarte a comer en aquel tiempo que no tenemos una nevera, ni va un momentito a comprar una cosa, es como que te saco nuestra parte y te la doy. El Señor va enseñando ahí que no solo quiero hablar, curarte. Quiero entrar, como se dice en el baloncesto, hasta la cocina. Quiero estar contigo. Yo estaba contigo. ¿Qué se ha convertido Mateo? Pues vámonos a comer y a beber una medita. La gente dice que yo, además dicen los teólogos que es un comentario histórico, ¿vale? Es un comerón y un borracho. Este tío está todo el día para allá y para acá. Él no solo quiere decirte algo, enseñarte algo, quiere estar contigo. En la comida, estar contigo. ¿No suena a Eucaristía? Pues pasa la hoja del Evangelio. No puedes pasarla sino la comida. Que le invitan a él, que va con una gente, a veces de cachondeo, a veces para darle por saco a alguna gente que se pone intelectuales y tal. A veces, con más cara que un molo blanco, se invita, ¿no? Lucas 19, Zaqueo. Que yo, hoy voy yo a comer a tu casa y además con eso viene la salvación. Con dos cobres. No, perdón, y la pasión. Así, hasta la última cena que él la ha preparado. No, no, ir a tal sitio, allí vais a encontrar a tal señor, esto tal, y lo vamos a celebrar allí. Y él hace allí algo raro, donde la comida no es para tanto, donde para los apóstoles dirían, este tío se le ha ido la olla, ahora me veis, no me veréis, pero recordad esto, emite los dos mandatos, hay muy pocos mandatos imperativos del Señor, amaos unos a otros y haced esto en memoria mía, en imperativo, como si fuesen dos cosas juntas. Y de pronto,
todas las apariciones que estamos viendo del resucitado son en una comida. ¿Tenéis pescado? Los de Maú están con él y no se enteran. Les habla la cuestión, tiene la misa, la liturgia y tal. No se enteran hasta que van a bendecir la mesa. Y en ese momento saben que están con Dios. Y en ese momento esto no les sirve. No ver con los ojos no es un impedimento, es la posibilidad, la condición de posibilidad de abrirte a otra dimensión, que es la eternidad, sin perder ni tu identidad ni la del crucificado, que por eso aparece con su llaga y con esto. No hay aparición sin comida, excepto la de Pablo, y rápidamente lo llevaron a una comunidad sin comida y sin comunidad. Ninguna, excepto la de Pablo. Y rápidamente la llevan a una comunidad, le hacen que pase un acompañamiento y en una casa lo acogen para comer. El no ver en mi parroquia, digo de vez en cuando, y sé que algunos grupos lo están viendo, las apariciones, con perdón, son para los torpes. Mientras no entendemos, hay apariciones. Y la aparición es algo limitado todavía. Por eso se dice dichoso los que creen sin los ojos. Abrirse a la dimensión de la eternidad aparentemente no es concebible en tu cuerpo. Los sacramentos lo hacen posible. La eternidad tiene una cita contigo a las 12 de la mañana todos los domingos. Porque en la resurrección de Jesús comprobamos cómo Dios está en nosotros y cómo nosotros, sin perder identidad, transformamos nuestro cuerpo en Él. Él transforma su cuerpo para poder ser comido, nosotros nos transformaremos para estar en Él. Quien de verdad quiere entregarse a Dios no puede pasar, naturalmente, o sea, no es un mandato. No, pedagógicamente diremos, hay que ir a misa tantas veces, no hay que no cuánto y tal. Pero quien de verdad está con Dios, lo que quiere es ver por qué ranura sale la eternidad, por dónde desborda. La eternidad está en todas partes, pero no nos avasalla para que le podamos escoger con libertad. Pero esos son los sacramentos. Los sacramentos son el abrazo corporal de Dios después de la muerte y por la resurrección. Como me relaciono corporalmente, en una corporalidad no extraña, sino en la corporalidad que todos tendremos si nos dejamos. Después de que Cristo muriese, que Cristo, con perdón, no tenían que matarlo y que se lo fundó, pero Cristo no podía quedarse en el año 33 en aquel pueblo y en aquella zona. Cristo es universal por la resurrección. Y lo que quiere es encarnarse en ti, y lo hacemos en los sacramentos. Por eso es emocionante que alguien se ponga de pie en su banco y humildemente dejando a su mujer, a su hijo, viniendo solo, pasando al lado de su enemigo, de su amigo, vaya hacia la fila que son los de esa misa, pero que son también los santos, porque en los sacramentos está unido el cielo y la tierra, y vas con tu padre difunto, con tu amigo difunto, vivos, y humildemente dejas que Dios tome posesión de ti, sin violentarte, tienes libertad. Y estás deseando ser un esclavo. Nos saltamos unas cuantas cosas, ¿vale? Algunos datitos solamente, ¿vale? Aquí es muy importante lo material, como veis, ¿vale? A algunos curas se demoran mucho limpiando aquello, ¿verdad?, y purificando y tal, y yo que esto, que vamos a estar aquí más tiempo que en las otras cosas. A lo mejor no. Yo procedo más de círculos donde la liturgia, algo así como que es tan natural, que casi no haría falta. Dios está en dos partes, está en la barca, está en el cielo, está como si Jesús no hubiese programado nada de la Eucaristía. Es una cosa que hemos sacado nosotros después, o algo así, y su presencia, como si él no hubiese significado suficientemente eso, como que Jesús era tonto y nosotros le hemos revertido la cosa, y no expresó nada de esto, ¿no? En ese tiempo, a veces, para ir más deprisa, el cáliz lo tengo lleno, la arteria está puesta y así vamos más deprisa y tal, no, perdona, Jesús se detuvo en buscarse un vinito, en el pan de su pueblo, en traerlo para acá. Hay gente en mi parroquia, hablo del buen pastor aquí unos cuantos, hay gente que me viene los lunes y los viernes, limpian la capilla, hay una gente de liturgia que piensan cómo van a hacerlo, hay catequistas que van poniendo aquello y tal. Y yo en un momento dado tengo el vino, que es una tontería, ¿no? Para mucha gente lo importante es la homilía, a ver qué ha dicho.
o es y ha dicho algo más serio o no, o más gracioso y tal. Pero en un momento dado es que Dios nos muestra que esta materia puede portarle y que Él es la materia. Y por tanto soy delicado, cuido eso, además no lo ahorro. Ni ahorro las canciones nuestras, los míos cantan una harta de bien, que voy a decir yo, que están aquí. Pero a veces cantamos más malamente. En mi coro hacen una cosa muy buena, que literalmente hay artistas. Pero van metiendo gente que cada vez canta peor y está más contenta. Porque cantamos. Porque estamos. Y tratamos bien lo material, no nos aprisiona. No lo divinizamos. Hay que tener cuidado que hay un efecto que es la ampliación del credo. Y es que, como este pañito, siempre utilizamos este pañito aquí, que no lo coja nadie, no lo puede coger, ¿qué? No lo puede preparar. Tranquilo, Bisha, que eso no es Dios. Pero sí tratamos con delicadeza las cosas de la liturgia. ¿Por qué? Porque voy a tratar con delicadeza la materia de la vida y la naturaleza de la vida y los cuerpos de las personas de la vida. Porque el sacramento me ayuda a ver lo ordinario como la posibilidad del encuentro con lo eterno. Nos fijamos en Jesús, ¿vale? También, o sea, en sus palabras, en lo que hizo. Los sacramentos tienen que ver con lo que hizo el Señor o lo que hicieron los primeros cristianos entendiéndole a Él. Eso, bueno, ahora lo veré. ¿Eso qué significa? Que yo no tengo acciones elegidas por mí, ¿vale? Hay una parte de la liturgia que no, que es mucho más posterior, se va reformulando. Hay partes que no se tocan. Y algunas cosas que son tocadas, que tienen que tardar un montón de tiempo, alguna gente cree que es que la ha puesto nota pirado en Roma, yo qué sé, un montón de tiempo, si conecta con esta tradición, este rito tiene esta forma, tiene otra cuestión, hay que como meterse en esa cuestión. Pero es que además, aunque yo lo entendiese todo, o sea, la característica de lo sacramental es que no lo entiendo, que yo no lo abarco, que yo no lo domino. ¿Vale? Estamos, digo, en el ámbito de lo estético y lo funcional. En determinado momento, hace unos años, en Madrid, no sé qué, me acuerdo qué parroquia y tal, que era muy guay, muy progrito esto. Pues nosotros vamos a consagrar, en vez de pan, vamos a consagrar rosquilla. Me parece muy bien. Y no sé quién quiere, pues, como si fuese ahí una pelea, como diciendo, no, esto es tal. Pero, cuidado. Bueno, cada vez más, la liturgia de como era al principio y tal, se va cambiando en algunas cosas, que está bien. Pero cuidado con que los cambios sean para que lo entienda mejor. Hago algo, hay algunas cosas que son propiamente de Jesús o de la Iglesia. Que yo lo entienda mejor, me habla a mí de a ver qué pedagogía estoy haciendo yo, y qué es lo que explico antes y qué es lo que explico después, y cómo estoy en las cuestiones. Pues es verdad que el Señor podía haber cogido rosquillas, y si llega hasta aquí o en Huelva, lo que coge es jamón en vez de un poquito de pan, y todas estas cosas. No, no es así. Es decir, de hecho hay un significado fuerte en la materia de los sacramentos. Son todos, no tenemos una cava. No tenemos un meteorito, no tenemos un monte santo. Tenemos agua, pan, que en todas partes hay más bueno, más malo, aceite, vino, que en todas partes hay más malo que aquí, desde luego, y bueno también. El Señor cogió cosas ordinarias. Las compró en la tienda que tenemos otro detrás de la parroquia, y en el Supeco también. Lo compran. Y de eso tan ordinario, transciende el Señor, se viene el Señor ahí y lo hace extraordinario, como va a ser toda la realidad cósmica. Porque la Eucaristía es un adelanto también de lo que seremos y de la transformación total. Entonces, para nosotros, como digo, pero en principio no es porque hay que ver que es ordinario el pan, hay que humilde, que es tanto esto. Vale, son explicaciones. Ves que hay una coherencia en ese aceite, no sé cuánto, de la humildad de eso. Pero eso no lo explica el todo, es simplemente... Lo hizo Jesús así. El abuelo me dio esta medalla, no otra. Mira, nosotros nos vemos siempre el día de la abuela no sé cuánto. La abuela no sé cuánto ya murió, pero nos seguimos viendo ahí porque hay esto. Cuando se te van los padres, ¿no? Mucha gente dice, es que ahora los hermanos tenemos como que hacer otra vez la liturgia esta, pero antes estaba dada y ahora es que nos tenemos que llamar. No sé si me estoy colando y yo estoy obligando a mis hermanos o deberíamos decirlo porque si no nadie lo hace y luego están deseando hacerlo. Hay cosas dadas. Ese es el problema de Occidente. No, yo no tengo naturaleza, no tengo sexo, tengo género. No, mi familia son gente que me cría, pero no es lo dado, no es así. La mayor parte, lo fundamental de mi vida es dado. Yo me puedo hacer, me puedo educar, puedo planificar,
pero es sobre los dados. Y vete al origen de los dados, que te va a encontrar con Dios. Por eso, claro que puedo hacer. No, mis niños, como concretamente estoy en un barrio de pescadores, sería mejor que le diéramos chopito, que le diéramos unas puntillitas y tal. Los niños tienen que entender que su mente no es la medida de Dios y que su mente es su cárcel, si no se abre a Dios. Ay, es que si ponemos esto, si hacemos este gesto, no tiene nada que ver con la liturgia. No viene aquí. No, es que ellos lo ven mejor como, de vez en cuando habrá que hacer sus para allá y para acá. Pero como le demos a eso la fuerza, lo que estamos es dejando a la persona en su subjetividad y en que no se autorrelativice para que Dios sea Dios. Y por eso hay una serie de cosas que es simplemente a la gente le da coraje. ¿Y esto por qué lo hacemos así? Bueno, Jesús lo dice así. ¡Qué tontería! No te creas. Estamos en el ámbito, no me gusta decir esa palabra del todo, pero de lo estético. En el fondo estamos en el ámbito de lo personal. Y hay cosas que se han cambiado muchas cosas. Pueden seguir cambiándose cosas. Puede cambiarse todo. Ojalá no me quede con un significado que entendemos, sino que me desborde. La liturgia no es mejor porque tú la entiendes. Debe ser accesible a ti lo que está pasando. Y hay una pedagogía, y hay un hacerlo bien, y hay un hacerlo transparente. Pero no ese es el tope. Había unos vídeos la mar de bonito, pero voy a pasar de ellos, ¿vale? No, quiero decir, porque ahí hay un aspecto también bueno, que es lo que hemos dicho antes de ruptura de nivel. La gente se mete con nosotros. Esa era una escena, pero no tenemos tiempo, de la película Hook. Es como un remake de Peter Pan, ¿vale? Peter Pan, conocemos la película y tal, pero volvió a la civilización y se hizo un señor abogado. Y se hizo tan serio que él empezó a producir con sus hijos niños perdidos. Él era un niño perdido que vivía en Nunca Jamás, lo rescataron. Él se pone tan serio que ya ha olvidado su nombre, ya ha olvidado jugar, ya ha olvidado, cree que hay otras seguridades. Y no sé cómo los niños, no me voy a detener mucho, ¿vale? Pero raptan a Peter Pan, ¿vale? Y lo llevan otra vez a Nunca Jamás. Y el tío está allí más agobiado que la más porque no ve cosas. Entonces tienen una comida, vamos a comer, y empiezan a comer cosas invisibles. Y el Peter Pan abogado este está allí diciendo, pero ¿dónde está la comida? Que me voy a morir, que me habéis coitado ya 3 o 4 días aquí. Y dicen, Peter, empieza a hacerlo, empieza a usar tu imaginación, hasta que en un momento dado tiene una pelea, él se entrega un poquito en esa pelea y eso saca la realidad de lo que había delante y empieza a ver comida, donde veía platos vacíos empieza a ver comida, ¿vale? Indudablemente para lo sagrado hay que hacer una ruptura de nivel, pero no porque lo sagrado está ahí y no puedo mirarlo, no se trata de eso, es que hay una dimensión que en lo ordinario, a mí me parece que, como hemos dicho, que lo ordinario es lo real. Y yo voy a entrar en otro sitio. También, antropológicamente, necesito respirar un poquito, quitarme unas cuantas cosas y entrando tal, que me cante una cancioncita, que haya una introducción, que haya una munición, que vaya entrando un poquito en caja. Pero no porque entro en lo raro, sino porque voy a darme cuenta de que yo era Peter Pan y se me olvidó. De que empiezo a producir niños perdidos, de que empiezo a producir maldad, desafección, descomunión. Entonces, alguna vez hay que, pues sí, que decir, se meten con nosotros, os ponéis de pie ahí, no sé qué, no cuánto. Sí, en todas cosas además, porque estoy con mis hermanos. Con perdón, la mayor parte de las veces no con mis hermanos de ahora, sino haciendo unos gestos que han hecho hace siglos un montón de hermanos míos que están en el cielo, y si no, espero que los tengan y rezo por ellos, y un montón de santos anteriores. Te parecerá una tontería, pero ellos lo hicieron. Y me pongo de pie igual. Y me pongo de rodillas igual. Y me quedo sentado meditativamente igual, que eso es lo que significa. Si hago una oración, siempre es de pie. ¿Podemos cambiar las cosas? Pues sí, no hay que aferrarse para todas las cosas. Pero si no hay un cambio de nivel, y si algo no te recuerda que la primera expropiación es que tú no seas Dios y que tienes hermano, sin eso nada. Hacen muchas tonterías, ¿eh? No te puedo imaginar. Y ojalá haga más. Ojalá haga más. Bueno, da igual, todas estas cosas las hemos dicho. Esto era otra peliculita que vamos a ver. Solo una cuestión con esto de los rudimentos. En fin, lo que dicen los curas, aquello que hay que ir a misa, ¿me entiendes? Los sacramentos. No sé, no es nada. No es lo especial
en el sentido de algo aislado. Es lo esencial. Dale tus preocupaciones, tu vulnerabilidad a Dios. Deja que Él te perdone con su mano. Deja que Él te alimente. Deja que Él te moje en la aspersión, en el bautismo. Deja que Dios sea Dios. Es lo que va a hacer que tú puedas ser tú plenamente. Y por eso lo que nos proponía el Consejo no es ninguna cosa. Las hermandades hacéis una manifestación pública de fe en la calle, que tiene que ver con una paraliturgia, ¿no? Con una manifestación, especialmente en las hermandades de penitencia, ¿no? Cuando no se ve la identidad de la persona, sino que voy detrás del Cristo, voy delante de la Virgen. Es especial, pero eso es esencial, y esa oración, y esa manifestación, y ese estar, es esencial si en tu vida vas dejando que Dios y esos mamones que dice el que son sus hijos entren en ti, te compongan a ti, te hagan a ti. No hay posibilidad, esta mujer me lo decía, no hay posibilidad de pregunta porque vamos tarde, me han dicho aquí en el ayuntamiento que nos vayamos, por Dios, y nada, si alguna vez queréis más, bien, pero nos vemos en misa. Hasta luego.